retiramos el 50% de nuestros fondos de Binance. En el día de ayer salió una noticia donde Changpeng Zhao deja de ser el CEO de Binance. Ahora Claudio les va a contar un poco más en profundidad de este tema. Y en nuestro caso decidimos retirar los fondos, no todos, en este caso más o menos un 50%, ¿no?, de lo que teníamos en Binance. En este caso los transferimos a Bybit porque lo usamos bastante. En mi caso sobre todo lo uso mucho para la parte de spot. También lo usamos para tradear, pero nos parece un exchange muy confiable. Y si miramos el volumen que lo tenemos por acá, nos damos cuenta que estamos pasando al segundo exchange con más volumen operado, por lo menos en las últimas 24 horas. Ahora, Claudio, ¿qué fue lo que pasó y por qué nos terminamos yendo de Binance? Porque acá una aclaración importante, no es que nos vamos porque Binance nos bloqueó los retiros o hay peligro de esto. Nos estamos yendo porque nos parece lo más prudente en este momento, ¿no? Sí, lo que ocurre es que el gobierno de Estados Unidos desde hace un tiempo ha empezado una persecución contra el ecosistema cripto por motivos obvios. Quieren tener la economía bajo control y bueno, se les escapa un poco de su control que la gente mueva capital en criptomonedas, ya que se complica el rastreo. Así que bueno, ha entrado en una negociación con Binance, ha iniciado investigaciones por lavado de activos y llegaron a la negociación de que su CEO presente la renuncia, abonen una multa de 4.000 millones de dólares y a su vez su cargo lo pase a ocupar un integrante del directorio de Binance, pero por el contrario a lo que es CZ, está muy ligado a la industria de la regulación financiera. De hecho ha trabajado, es casi experto en regulación financiera. Bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Por este motivo decidimos, por las dudas, diversificarnos. La palabra diversificación siempre la tuvimos presente. Tenemos... aplica en todos los momentos, me parece, esta palabra. Sí, tal cual. Siempre es bueno diversificarse, así que bueno, estamos con fondos en varios exchanges. Por prudencia, por este momento decidimos sacar un poquito más hacia otro exchange. En este caso elegimos Bybit, que es el otro que más nos gusta para spot. Y también aprovechando que tiene justo algunos torneos de trading, tanto para spot como para futuros. Y decidimos esos fondos aprovecharlos en el torneo. Son dos torneos. Uno se llama Titanes del Trading, en el cual vamos a tener la posibilidad de ganar una parte de un fondo de 100.000 USDT haciendo trading en spot. Este torneo va a aplicar para cualquiera porque es muy fácil entrar. Cualquiera que esté en el ranking va a aplicar y lo único que necesitamos para estar dentro de ese ranking es tener 3.000 dólares de volumen de negociación, los cuales también puede ser que nosotros abramos una operación por 300 dólares, la cerramos y ya tenemos 300 dólares de volumen, pues volvemos a repetir lo mismo y el volumen se nos va acumulando, así que es re fácil entrar. ¿Cómo se va a determinar el puesto que nosotros vamos a ocupar? Por volumen de negociación. Cuanto más alto estemos en el ranking, mayor será la participación del fondo de 100.000 USDT que vamos a percibir de premio. Y el segundo torneo se llama Trade Masters Grand Prix, que es una competición de trading bimestral para los mejores traders, con premios de hasta 1.000.000 de USDT. Además, Bybit les regala entradas para la fiesta de gala de fin de año, la cual se celebra en Dubái, Tailandia, Bali y Singapur. Y para participar hay que tener fondos por mínimo 1.000 USDT y lograr un volumen de 100.000 dólares. A mayor volumen, mayor premio. Esto solo aplica para futuros, para derivados y también el ranking lo va a determinar el PNL, el porcentaje de ganancia que tuvimos. Por ejemplo, si estamos empatados con otro usuario que también hizo 100.000 dólares de volumen, el mínimo, va a salir ganador quien tenga mayor porcentaje de ganancia en las operaciones de futuros. Bueno, Claudio, ahora, ¿qué pasó con Bitcoin? Porque la noticia es fuerte, se va el CEO de Binance, cae Bitcoin, lo más probable, ¿no? Bueno, tiene un impacto en todo lo que es precio de criptomonedas. Así que vimos que Bitcoin tuvo una caída acá, que era necesaria que la haga también porque había dejado algunos precios que era muy factible que baje a recuperar. Así que bueno, vimos que la noticia nos generó esta caída, pero bueno, ya al día siguiente tenemos el precio recuperando, incluso perforando un poquito los máximos ahí del día anterior. Por el momento es simplemente un movimiento de mercado por un poquito de food. La noticia impactó en ese retroceso y bueno, creo que ya podríamos continuar con la tendencia alcista. Más que eso, quizás BNB puede llegar a tener alguna dificultad en recuperar algunas zonas, pero más allá de eso me parece que Yo creo también, sí, por el momento de mercado en el que estamos, ¿no? Porque esto pasaba en julio o quizá un poquito antes y la caída... Nos íbamos a 9.000. Sí, más o menos, sí, tal cual. Pero bueno, por el momento, a ver, fue un susto, 4 billion no es poco dinero, obviamente que para el volumen y para los números que maneja Binance no es un número dañino, no es un número preocupante, pero igualmente... Obviamente que pega, sobre todo no tanto la multa me parece, sino el despido de CZ, que era una persona icónica dentro del mundo cripto. Pero igualmente, como vimos, Bitcoin se mantiene muy fuerte actualmente. Yo desde la ignorancia completa del análisis técnico, pero me parece que lo que te comentaba recién, en un mercado bajista hubiese sido algo detonante. Sí. Por el momento, bastante bien. Vamos a ver cómo continúa esto, lo vamos a seguir informando por Telegram, por Instagram, por Twitter, por todas las redes sociales. No se pierdan el evento, lo que estuvimos comentándoles recién. Y recuerden que también tienen bonos por abrirse cuenta en Bybit. Y abajo les dejamos un montón de otros links que les pueden ser útiles también. También para quien quiera diversificar, tenemos los links de BingX y de Bitunix. Siempre es recomendable diversificar en varios exchanges porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este breve análisis de la situación ocurrida en estos días con Binance. Nos vemos en el próximo video.